Bueno, muy bien. Nosotros estamos acompañadas de Verónica Díaz, directora de Emprendedores Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Muy buenos días, Verónica. Bienvenida. Ya te hemos entrevistado en otras ocasiones. Sí. Bueno, agradecida, porque siempre están al lado de Hilar San Juan, del Ministerio de Desarrollo Humano, de todo lo que estamos realizando en la Dirección de Emprendedores. Así que a ustedes gracias por la invitación y por difundir todo lo que hacen los emprendedores sociales de la provincia. Ayer ha sido un día muy importante para todos los emprendedores locales porque se ha inaugurado un nuevo local, un nuevo puesto de venta acá en pleno centro cerca del centro cívico, en las calles Las Heras. Y bueno, es el cuarto puesto de Hilar San Juan de esta marca, que ya es marca registrada en la provincia, ¿no? Es así, el cuarto punto de venta. Uh-huh. Tenemos el central, que es en el Paseo Oeste, en Rivadavia. Después tenemos en Valle Fértil, tenemos el Nudo de Pismanta y ahora acá en Calle La Cera. Realmente ayer ha sido, es como un pasito más, ¿viste? Vamos dando de a poquito y realmente muy felices. ¿Por qué? Porque en esta parte, en este local acá de Capital vas a encontrar todo lo rústico. ¿Viste que hicimos el tema del concurso de las ruanas sanjuaninas? Bueno, ahí van a estar expuestas todas las ruanas sanjuaninas que participaron y también todo lo que es tejido, todo lo que es vasija, todo lo que se pueda vender desde el emprendedurismo social sanjuanino que realizan los propios emprendedores para San Juan, porque justo está en el medio de los dos teatros, Bicentenario y el Franklin Rawson, que realmente es muy importante, ¿viste? Todo lo que es el... Claro, una zona muy concurrida, muy concurrida, transitada. Bien, ¿cuántos emprendedores están en este puesto? Ese es el de Rivadavia. El de acá son 50 Bien. Emprendedores que están de toda la provincia, que están exponiendo y vendiendo sus productos. En total, entre los cuatro puntos de venta hay más de 200 emprendedores vendiendo, tanto en Rivadavia, Iglesia, el Paseo Oeste y el de acá de Capital. Si yo soy emprendedora y quiero integrar Hilar San Juan, ¿cómo tengo que hacer, Verónica? Y tenés que venir a la Dirección de Emprendedores Sociales, primer piso, Núcleo 2, Dirección de Emprendedores Sociales del Ministerio de Desarrollo Humano. Y bueno, nosotros ahí hacemos una pequeña entrevista. Por ejemplo, hay muchos emprendedores que ya están, no hace falta que los capacitemos, es decir, ellos nos capacitan a nosotros. Y bueno, esos emprendedores se hace una evaluación, el control de calidad del producto, y bueno, y automáticamente los incorporamos al que es el registro de los emprendedores de Hilar San Juan. Nosotros tenemos resolución, tenemos la marca registrada a nivel nacional. Bueno, entonces ellos se incorporan. Y bueno, y la metodología de trabajo en los locales de Hilar San Juan es que cada emprendedor lleva su producto y el costo directamente habla el cliente con el emprendedor. Y ahora mucho mejor porque tenemos la página web, que es hilarsanjuan.com.ar, donde el sanjuanino se puede ingresar a la página y automáticamente ve un producto que le guste y se conecta con el emprendedor. Entonces, a lo mejor le gusta el producto, pero quiere hacer un detalle particular, directamente el emprendedor se lo realiza. Entonces, ellos arreglan monto, arreglan envío, todo directamente. Nosotros somos una ventanilla. Exactamente. Claro. Eso es lo que es el emprendedor social sanjuanino y es lo que nosotros estamos trabajando y apuntalando permanentemente, que es las políticas que el gobernador Sergio Uñac y el ministro Fabián Abayay están implementando desde siempre en apuntalar y crear el propio autoempleo del emprendedor y que compremos productos sanjuaninos, que le compremos al emprendedor, porque apuntalamos a todo lo que es la economía también circular, la economía social de la provincia. ¿Cómo están enfrentando, Verónica, el contexto actual económico ante la inflación, digo? Es muy importante tu pregunta. Nosotros hicimos la feria del Día de la Madre en el local, en Rivadavia, y nos fue en todo este contexto bastante bien. ¿Por qué? Por esto de que ya tenemos la página. Entonces ya el sanjuanino se conecta con el emprendedor. Entonces es otra vía para que ellos puedan comercializar y vender más rápido. Uh-huh. Después hicimos en el local como para fortalecer y que el sanjuanino conozca también. Entonces estuvimos en la feria el viernes, que se acercaron muchos, estuvo muy buena, y al mismo tiempo dijimos que al otro día iba a estar abierto de corrido el local y tuvo una venta muy buena. Para el Día de la Madre. Para el Día de la Madre, el sábado estuvo de corrido y el domingo hasta la mañana. Y bueno, estas implementaciones que vamos haciendo nosotros, va surgiendo más clientes en San Juan. Ahora, una vez que terminamos con esto, nosotros estamos preparándonos para el Mundial. ¿Viste? Entonces es como que también vamos a hacer sorteos, vamos a hacer diferentes actividades. ¿Qué están preparando para el Mundial específicamente? Mira, tenemos las camisetas que han sido furor, que están en el Paseo Oeste, allá en Rivadavia están, donde están a un precio justo y van con tu nombre. Es decir, vos querés ponerle algo a las camisetas y personalizada. Y las pones. Es decir, a mí me dieron una que dice Vero, ¿viste? Después al ministro, después tenemos para el gobernador, para toda la gente que colabora. Te vamos a hacer ahora
está el regalito para el aniversario de Sam. Entonces, y son muy buena calidad y hecho por emprendedores sanjuaninos, emprendedores sociales sanjuaninos. Y bueno, y sorteamos unas chicas, unas nenas que se fueron con la camiseta cuando vos vieras, qué hermoso que estuvo la tarde, ¿viste? Y de esa forma se acercan, a lo mejor por una camiseta, pero te llevan una artesanía. Claro, porque aparte ven los otros productos que ofrecen. Exactamente, ¿viste? O se llevan, qué sé yo, un tejido. Bueno, tenés diferentes productos hechos por manos sanjuaninas, realmente, que es lo que más nos importa. Entonces, tratamos de ponerle un condimento un poquito más alegre, más positivo a toda esta situación económica que estamos viviendo y al mismo tiempo apuntalando sin tocar los comercios, ¿viste? Lo que es el empresario. Nosotros directamente trabajamos lo que es el emprendedurismo social. Entonces, de esa forma, el cliente sanjuanino es otra clientela, es otro sanjuanino que también compra a lo que es el emprendedurismo sanjuanino social. La Universidad Nacional de San Juan, de manera conjunta y articulada, está trabajando con la Dirección de Emprendedores Sociales a través de un convenio de actas complementarias que se están llevando a cabo y que comienzan a través de capacitaciones para el próximo 26 de octubre. ¿De qué se va a tratar esta capacitación? Así es, firmado el ministro Fabián Abayay con el señor rector de la universidad, el señor Berenguer, a través del licenciado Coca, firmaron un acta complementaria en diferentes capacitaciones que vamos a dar a los emprendedores sociales de Hilar San Juan y abierto a los emprendedores en general. Es sobre el tema de ley de góndolas, etiquetado del producto, marca del producto, comercialización, bueno, y venta, que tiene mucho que ver. Van a ser, en este año nos va a quedar para hacer como 5 capacitaciones que las vamos a realizar en conjunto en la Bolsa de Comercio, donde va a estar destinada para que ellos mejoren, porque es lo que nos está pidiendo el emprendedor, capacitarse, nos está pidiendo conocimiento, poder él ingresar a otros mercados. Entonces nosotros es muy importante esta relación, este convenio que han firmado tanto el ministro como el rector, para poder mejorar tanto en ventas como en elaboración del producto y en la hora de competir pueda estar preparado el emprendedor social para este nuevo desafío que se están pronunciando ahora. Bien, también se están preparando para un viaje a Buenos Aires específicamente. Sí. ¿De qué se va a tratar? Bueno, tenemos invitados a la Casa San Juan, gracias al gobernador Uñay, al ministro Fabián Abayay, el director de la Casa San Juan, Toqui Dávila, nos invitó a Hilar San Juan a participar en 2 fechas. El 5 de noviembre las regiones se van a presentar en los bosques de Palermo y Hilar San Juan va a estar también con otras áreas representando a la provincia, y el 25 es la noche de las provincias en las diferentes casas. Entonces también van a ir productos de Hilar San Juan a estar representados allá, así que estamos contentos, los emprendedores están trabajando a full porque realmente es una puerta que se abre que no la teníamos. ¿Cuántas personas van a viajar? Y la idea es llevar 2 emprendedores en cada fecha, ¿viste? Para que ellos en vivo estén representando. En lo de Bosque de Palermo hemos decidido llevar a una tejedora para que en vivo esté haciendo todo el proceso del tejido, ¿viste? Desde la lana cuando la villa en el uso, vamos a ver si la puede teñir en vivo y después trabajando en el telar. Entonces haciendo todo el proceso. Y para la Casa de San Juan la idea es llevar algo más rústico, como va a ser adentro, ¿viste? Entonces alguien que esté pintando San Juan en cuadros, una cosa así que quede más en el vivo y mostrando los productos, más allá que vamos a llevar también los productos de los demás emprendedores para que también queden para la venta ya. Entonces es una ventanilla de venta que se abre que no teníamos antes. Entonces van a estar permanentemente los productos nuestros exponiéndose y vendiéndose en la Casa San Juan. Muy bien. Felicitaciones, Verónica, por todos estos logros. No, es un trabajo en equipo. Sin el equipo y sin el apoyo de las autoridades, en este caso el gobernador y el ministro Fabián Abayay, no se pueden realizar, porque el emprendedurismo es un motor que permanentemente está trabajando, permanentemente se está perfeccionando y hay que apoyarlo. De esa forma, esta situación económica que estamos pasando, podemos de a poquito nosotros ir mostrándole las herramientas. En el caso de la universidad, agradecer. En el caso de los mercados que se abren, agradecer, donde podamos incorporar a los emprendedores, pero para eso tienen que estar capacitados para poder vender su producto. Muy amable. Muchas gracias por la visita. A vos por estar siempre.